Também falando sobre os desafios para mobilidade e conectividade turísticas em regiões de fronteira, clusterização, pontos de apoio ao viajante e ruas mais turísticas. Também convido o gerente técnico de transporte de passageiros Labtrans do Brasil, Victor Marques Caldeira. E fechando, aqui nós temos também a participação com o tema Circuitos Turísticos Integrados, Desafios e Oportunidades para o Paraguai, o senhor diretor-geral de Produtos Turísticos, Senatur Paraguai, Javier Ramírez. Já passo neste momento a coordenação dessas discussões, desta nossa plenária, para o senhor ministro Sabino. Bom, dando início oficialmente aos trabalhos desses dois dias, ainda teremos uma reunião curso. E hoje teremos aqui a apresentação do primeiro painel, painel de discussão número 1, problemas dos circuitos integrados em regiões de fronteira, onde nós vamos ter a apresentação aqui, através da minha mediação, do senhor Javier Ramírez, diretor-geral de produtos turísticos da Senatur Paraguai, que vai falar sobre circuitos integrados nas fronteiras, a importância da mobilidade e conectividade turística. Depois, o caso do Uruguai, palestrando o meu amigo Tabaré Vieira Duarte, ministro do turismo do Uruguai. Na sequência, a palestra do nosso diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, Enio Verri, Itaipu Binacional e ações de turismo na região, promoção da tríplice fronteira, dificuldade do turista em cruzar as fronteiras. Essa vai ser quente, hein? Passaram logo a mais bombástica para você, sabendo da sua responsabilidade. Na sequência, Marco Berzoini Smith, chefe do Departamento de Polícia Federal no Paraná, sobre com a palestra Dificuldade de Conciliar o exercício da competência dos três países. Na sequência, Marcelo Mossi, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, mudando realidade de fronteira, case Foz ontem e Foz hoje. E, por último, mas não menos importante, Vitor Marques Caldeira, gerente técnico transporte de passageiros da Labtrans Brasil, com a palestra Desafios para a Mobilidade e Conectividade Turística em Regiões de Fronteira. Clusterização, pontos de apoio ao viajante e ruas mais turísticas. Então, iniciando, eu passo a palavra para o Javier Ramírez, circuitos integrados nas fronteiras, a importância da mobilidade e conectividade turística. Muito boa tarde a todos, senhor ministro, a todas as autoridades presentes, muito boa tarde a todos os participantes. Me alegra ver aquí en el público, tenemos representantes de Paraguay, tanto de la región de Alto Paraná como de Itapú, así que bienvenidos. Y en función a eso, nos pidieron hablar de la problemática de los circuitos turísticos integrados, pero más que hablar de la problemática, a mí me gustaría hablar de algunas situaciones que tenemos hoy en día y cuáles son los desafíos y las oportunidades para Paraguay en relación a la integración de circuitos turísticos. Ustedes están viendo, Paraguay tiene varios vecinos, ¿verdad? Varias regiones muy dinámicas comercialmente y en función a ellos varios atractivos y productos turísticos que hoy en día se están trabajando de manera integrada y sobre todo como estuvimos hablando hoy y vamos a seguir hablando de la promoción turística internacional, la mirada que tenemos que tener para los mercados lejanos de vendernos como una única región. Siempre cuando estamos en Alto Paraná nos dicen, ya no es triple frontera, es un destino, tres países. Y esa es la mirada que tenemos que tener. Y a partir de allí quiero presentarles tres realidades, tres proyectos, tres regiones que están trabajando en materia de circuitos integrados, pero con dinámicas y realidades también muy diferentes, con algunos problemas comunes, pero con otros en diferentes niveles de desarrollo, tanto en la parte de comercialización turística como de situación fronteriza. Y ver un poco nuestro el circuito turístico obligatorio que cuando ingresan por Asunción hacen siempre es el sur del país, la ruta jesuítica y luego conectando aquí a la zona de la triple frontera con Ciudad del Este, Argentina y Brasil. Y allí tenemos dos realidades diferentes que quiero presentar. Alto Paraná, Ciudad del Este, que bien conocen, estamos en esta región que tiene un movimiento comercial muy importante
pero que queremos seguir trabajando en los servicios turísticos que hoy en día tienen muy buena oferta hotelera, muy buena oferta gastronómica y que es conocido mundialmente por ser un destino de compras y de entretenimiento. Tenemos el gran desafío en el sector turístico y a nivel regional de ayudar a Ciudad del Este a dar a conocer al Alto Paraná por todos los atractivos turísticos que tiene, que no es solamente un destino de compras, no es solamente un complemento para quienes vienen a conocer las cataratas del Iguazú. Y ese es un esfuerzo conjunto que lo debemos hacer si vamos a tener la mirada internacional de vender un destino, tres países en una región. Y para conocer nada más, hay un potencial muy grande, hay productos turísticos desarrollados hoy en día, buena infraestructura en materia de turismo aventura, de turismo naturaleza, en todo lo que ofrece también el lado paraguayo del complejo turístico Itaipú, ¿verdad? Con las visitas, con la iluminación, con lo que va a ser el proyecto Tecotopá, que va a ser un gran atractivo en el Alto Paraná, que va a movimentar mucha gente en esta región. Y lo que tenemos para ofrecer en la región de Alto Paraná, que está para integrarse en el circuito turístico regional, ¿verdad? Esto es el circuito vivencial del mundo guaraní. Y puedo asegurar que muchos de ustedes no lo conocen, no lo han visitado todavía. Entonces allí tenemos grandes desafíos en la comunicación, en la promoción turística conjunta de vender la región de la Triple Frontera. Y digo una vez más, un destino, tres países. Porque hay productos turísticos, tenemos que trabajar en la comercialización, que es importante mencionar que hay operadores que tienen la oferta, pero esa promoción internacional, esa alianza regional es la que falta pulir y seguir reforzando para que el turista internacional tenga acceso a la información, porque hoy en día el turista mira y ve Brasil, ve Argentina o ve Ciudad del Este de Paraguay, pero la oferta tiene que ser única y tiene que ser conjunta. Imagínense ustedes el potencial que tenemos en esta región de turismo naturaleza y para mercados lejanos y poder vender las diferentes ecorregiones y ser un nicho de observación de aves en toda la triple frontera, ¿verdad? Paraguay hoy en día tiene bien identificado y está trabajando este producto en los diferentes ecosistemas que tiene Paraguay, pero integrar esto para un nicho de mercados que sabemos que está en Estados Unidos, en Europa, que viene a la región y que obviamente quiere visitar más de un país, esto es un nicho muy importante que no lo estamos sabiendo aprovechar. Entonces, en la región hay oferta, hay paquetes turísticos, el sector privado está haciendo lo suyo, pero falta también, y toma la palabra del ministro de Uruguay, hay decisiones políticas que tenemos que alinear, seguido con el sector privado, para la comunicación, para la promoción conjunta, de hacer algunos esfuerzos muy importantes para dar a conocer la oferta que hoy tenemos en la zona de Alto Paraná, que Ciudad del Este no es solamente un destino de compras, sino hay mucho más para ofrecer. Entonces el primer desafío en esta región es la comunicación y la promoción conjunta de todos los esfuerzos, que no sea una competencia de agencia de viajes que no quiere que cruce del lado paraguayo, esas cosas que solemos escuchar, sino también que el objetivo sea que el turista duplique su estadía en esa región y que no venga 3 días las cataratas, sino que venga 6 días en la región de la Triple Frontera. Entonces esa es una situación que se da en esta región, que ustedes lo conocen muy bien. Otra región, si vamos a ir al sur del país, aquí estamos en la zona de Encarnación, el departamento de Itapúa, es una dinámica muy diferente, es una zona sumamente rica, para nosotros a nivel de Paraguay un destino de verano por excelencia, tiene muy buena oferta hotelera, seguimos compartiendo lo que es el río Paraná también, ¿verdad? Oferta de turismo fluvial, la yerba mate en el entorno aquí, las principales yerbateras, hay circuitos preparados, lugares paradisíacos como podemos ver allí, de contemplación en torno al río, en torno a la naturaleza, y tenemos ahí un gran producto turístico que es la ruta jesuítica. La ruta jesuítica, esto es el mapa del lado de Paraguay donde ves los 8 pueblos jesuíticos, que nosotros los trabajamos y trabajamos aquí con esta marca. La ruta jesuítica, están aquí representantes de la Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas, que vienen realizando un trabajo fantástico y que Senatur viene apuntalando como un producto turístico ya hace varios años. Y ya, como ven, esta semana justamente, y aprovecho para invitarlos a todos, el viernes tenemos la celebración de los 30 años de la declaratoria, tanto de la misión de Jesús de Tabarangüe como de Trinidad Paraguay, como patrimonio UNESCO. Así que este viernes vamos a tener un gran evento de la misión jesuítica de Trinidad, que están todos invitados. Y esto es un patrimonio vivo que tenemos hoy en día vinculado a las comunidades indígenas también. Entonces es una experiencia cultural única que tiene la región de Itapúa. Y hoy en día en la región de Itapúa, a nivel de este trabajo de Mercosur, justamente se ha trabajado en este producto, el camino de los jesuitas en Sudamérica.
que une justamente todos los pueblos de la región, que a partir de allí del trabajo a nivel del Mercosur se ha trabajado en identificar, y es un proyecto muy interesante que lo van a conocer a fondo luego, en trabajar este producto, el Camino de los Jesuitas, una gran historia, mil aventuras, donde pueden conocer la oferta de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Como ven, en una sola región, 55 sitios de patrimonio jesuítico, 19 de ellos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esto es un producto, ¿verdad?, que se tiene que vender a nivel regional. No es Paraguay, no Argentina, no es tratando de querer atraer un pequeño puñado de turistas para visitar la parte cultural. Esto es un producto regional para mercados lejanos, para toda la región. Y hay ya un trabajo realizado. Aquí pueden ver, están identificados los pueblos, están identificados. Hoy en día tienen esta página web que lo pueden visitar, caminodeljesuita.com, donde están las experiencias turísticas de cada país, ¿verdad? Donde está todo ya preparado, un proyecto que está en marcha, donde cada país tiene también su cuota de obligaciones y de participación, y donde todavía tenemos ahora el gran desafío también de posicionar este producto a nivel internacional en la promoción conjunta. Pero tenemos algunos problemas importantes. ¿Por qué puse esta foto? Porque también hay un trabajo muy interesante ya del sector privado, hay una oferta ya integrada a nivel regional, hay experiencias turísticas ya de manera integrada, y también este es el sector privado de la región que ha acompañado desde el año 2017, desde el inicio del proyecto. Y pongo esta foto también, que están aquí gente de la Ruta Jesuítica, de la Agencia de la Misión. ¿Por qué? Porque esto ya es un producto que ellos han sacado en el año 2020-2021, seguramente me van a corregir allí Olga y Beatriz, donde es un producto ya de peregrinación. Estas son fotos reales, el itinerario ya se hizo, arrancaba de San Ignacio, Misiones, se pasaba por los pueblos jesuíticos de Paraguay, de Argentina y terminaba en Santo Ángelo, 30 días de peregrinación. Imagínense la emoción de realizar este tour, y como ven aquí, varias agencias de varios países ya integradas a la oferta, una oferta a nivel internacional lista para comercializarse. Pero tenemos problemas muy graves en la zona de Itapúa en materia de paso fronterizo, donde, como me decían también algunos operadores de la zona, hoy en día no podemos vender de manera integrada porque no sabemos en cuánto tiempo va a pasar el turista de un lugar a otro. Yo no puedo vender un paquete internacional si no sé cuántas horas va a estar en la cola para cruzar el puente. Entonces cada uno se termina vendiendo de manera aislada y hace cada uno del lado de sus países lo que tiene y lo que sabe. Entonces realmente hay problemas serios en materia de facilitación turística, donde el tiempo sabemos que es dinero y el tiempo del visitante el operador no puede poner en riesgo, ¿verdad? Entonces realmente aquí hay un trabajo que se va a tocar en el panel 2, los problemas fronterizos ya en específico, pero obviamente eso afecta a la comercialización y a la integración turística. Podemos estar armando proyectos geniales que inclusive ya tenemos en la práctica, pero si no solucionamos el paso fronterizo o la libre circulación de personas, como decía el ministro de Uruguay, vamos a seguir estancados también en la promoción turística y en el posicionamiento de estos productos turísticos a nivel internacional. Entonces, hay grandes oportunidades, como vemos, los recursos están, los productos están, el sector privado también está, los esfuerzos de los ministerios de turismo están, pero todavía tenemos grandes desafíos en varias zonas del país. Y estoy hablando de varias regiones porque tenemos realidades diferentes. Zona triple frontera, como hablamos recién, zona Itapúa, con un gran producto turístico para vender a nivel internacional que hoy en día ya está conformado. Y un último ejemplo para terminar, lo que va a ser la ruta bioceánica. Ustedes sabrán este camino, hoy en día en el Gran Chaco paraguayo, el Gran Chaco americano también es un gran producto turístico de naturaleza, histórico, cultural, donde nosotros tenemos bien desarrollado el Chaco Central, y a partir de la ruta bioceánica que va a unir Chile, Argentina, pasando por Paraguay hasta Brasil, donde se está construyendo aquí un nuevo puente que va a unir Brasil con Paraguay, se va a generar no solamente un desarrollo comercial inmenso, sino grandes oportunidades en materia turística también. Donde también ya han iniciado los trabajos a nivel de cancillerías, de mesas de turismo, de diagnósticos, pero para que se den cuenta, imagínense todos los territorios que va a afrontar, 6 regiones, más de 2.200 kilómetros, 7 pasos fronterizos, 4 puertos al Pacífico. Entonces esto es un gran desafío, es otra realidad, es otro territorio, es otro ecosistema, recién está arrancando, hay mucho por hacer, hay lecciones aprendidas, pero sobre todo hay grandes oportunidades para desarrollar otra región turística del Paraguay, que es el Chaco paraguayo. Ustedes conocen, tiene muchísima naturaleza, muchísimo potencial en materia de turismo histórico,
turismo cultural, turismo agropecuario, turismo de naturaleza, por excelencia la región del Chaco y del Pantanal paraguayo que ven aquí en Carmelo Peralta inicia. Vamos a tener la construcción de un nuevo puente y a partir de allí hacia el norte el gran Pantanal paraguayo, conectando también con Brasil y con Bolivia. Entonces son grandes oportunidades, pero que implican grandes desafíos. La gestión de los gobiernos, no solamente del Ministerio de Turismo, el acompañamiento del sector privado y sobre todo una planificación turística que va ligado después a la promoción que estamos hablando. Entonces, por mi parte, para que vean también un poco, para los que nos conocen, el Chaco paraguayo, tenemos allí un centro de interpretación que es el punto de partida para conocer las experiencias turísticas y todo esto que se encuentra en el Chaco paraguayo, solamente de ejemplo para que vean también que hay un sector privado que está apostando al turismo, que está realizando inversiones, que hay una gran diversidad de actividades turísticas en otro tipo de ecosistemas, pero las realidades son las mismas. Necesitan la gestión y el acompañamiento del gobierno, acompañando al sector privado y esa facilitación que tanto siempre hablamos en zonas fronterizas para el éxito de estos proyectos. Así que, por mi parte, dejarle un poco este contexto de tres situaciones diferentes de nuestro país y bueno, y seguir con los demás temas que todos vamos a ir complementando porque estamos aquí para un bien común. Muchas gracias. Bravo, Xavier. Muchas gracias.